En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanitos en Cristo Jesús, y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Los saludamos y ponemos cada una de sus necesidades y de sus intenciones ante el Señor, ante nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la misericordia. Vamos a ofrecer la coronilla al Señor de la misericordia pidiendo reparación a su Sacratísimo Corazón y al Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, por todos los sacrilegios, por todos los que no creen en el Señor, por todos los que profanan su Santa Eucaristía, por todos los que profanan el cuerpo de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía. Pidamos al Espíritu Santo que se derrame sobre cada uno de nosotros y digamos: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ponemos las intenciones de Ángela González, de Ana Guzmán, de Lucía Núñez, de Ana Orlán, de Solitario Lobo y de todos nuestros hermanos que se están haciendo presentes a través de los grupos y páginas católicas, por medio de Capilla Digital y del canal Nosotros Somos la Iglesia Católica. Ponemos las intenciones de todos nuestros hermanos que se están también diariamente agregando a la transmisión por medio del canal de Nosotros Somos la Iglesia Católica en YouTube. También ponemos todas sus necesidades y todas sus intenciones. Ofrecemos la coronilla, como les decía, en reparación por todos los sacrilegios cometidos al corazón de nuestro Señor Jesucristo y al corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Por allí háganme saber, hermanitos, si la música de fondo no está muy alto para bajarle. Se los agradecería bastante si me confirman que se escucha bien el sonido. Por lo pronto ponemos las intenciones de Esperanza, de Mercedes Blanco, de Roberto Pérez. Feliz y bendecido este día, unidos a la coronilla, a la Divina Misericordia. Y también en esta coronilla al Señor de la Misericordia pedimos reparación también por todos los que están en ese congreso satánico, Ave María Purísima, en Boston. Pedimos reparación en esta coronilla por todos esos sacrílegos, por los que no creen en Dios, que creen más en el demonio, Ave María Purísima. Ofrecemos también esta coronilla por reparación al corazón de nuestro Señor Jesús y estamos en contra de esos congresos que en vez de adorar a la Divina Majestad, adoran al enemigo de Dios. Ponemos las intenciones de Gabriela Castillo, de Mari Delgado, de Lucy Bahamón. Iniciamos con la coronilla, hermanitos. Y por favor, confirmar el sonido si se escucha bien. Muchas gracias. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Expiraste, Jesús, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaron del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Jesús, en ti confío. Ofrecemos el Credo de los Apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos un acto de contrición por el perdón de nuestros pecados veniales. Ponemos las intenciones de Francisco Rodríguez. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, mamita María, también te ofrecemos esta Ave María y también ofrecemos esta coronilla en reparación a tu inmaculado corazón por los sacrílegos que están ofreciendo congresos al mal. Y decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Saludamos y ponemos las intenciones ya de todos nuestros hermanos que están ayudándonos a compartir esta coronilla. Ponemos las intenciones de Alejandra Martínez, de Gladys Rosario Valverde, de Reina Miriam, de Magdalena Madrazo, de Gladys Loralba, de Bel F. Magón, de Ana Guzmán, de Marilú Flores, de Luz Marina Martínez, de Ana Guzmán, de Luisa Sigas, y también a todos ustedes que le están dando me gusta a la transmisión. Ponemos las intenciones de Ana Arce, de Norma Ponce, de Ana García, de Miguel Soli Sotito, de Gloria Esperanza, de Elizabeth Carreto, de Marimar Arreola López, de Mari Hidalgo, de Rafael Botello, de Melina Lazo, de Paula Interian, de Ángela Aldeco, de Patricia Merlo, de María Ugilde, de Ana Noemi, de Delia Sánchez, de Freddy de Jesús, de Ofelia Severiche, de Carlos Quintero y demás, de 93 personas que ya le han dado me gusta a la transmisión. Como les decía, hermanos, ofrecemos esta coronilla en reparación al corazón de Jesús y de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, por todos esos actos sacrílegos que se están cometiendo en ese congreso que se ha celebrado desde el viernes, sábado y a hoy domingo en Boston, que están alabando al demonio Ave María Purísima. Por todos ellos también pedimos para que
el Señor Jesús les mande un rayo de luz a sus corazones y que ellos, tarde que temprano, se den cuenta que el único Salvador, el que puede darles la vida eterna y la felicidad completa, es nuestro Señor Jesús. Roguemos, hermanos, por todos ellos también, porque son nuestros hermanos. Vamos a ofrecer el primer misterio, la primera decena a nuestro Señor Jesús, donde vamos a pedir por todos los infieles al Señor Jesús, por todos los que se encuentran adorando las tinieblas y la oscuridad. Y decimos: Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Rogamos, pues, en esta coronilla, por todos los herejes y cismáticos que desgarran el cuerpo místico de Cristo, para que vuelvan pronto a la unidad de la Santa Iglesia. Oh, misericordiosísimo Jesús, tú que eres la misma bondad y no rehusas la luz divina a los que buscan humildemente, reine en tu misericordiosísimo corazón a las almas de los herejes y cismáticos. Atráelos con la luz de tu gracia a la unidad de tu Iglesia, para que con nosotros alaben la libertad de tu misericordia por toda la eternidad. Padre eterno, te suplicamos mires con misericordia las almas de los herejes y cismáticos que han abusado de las gracias que les has prodigado y que con obstinación persisten en sus errores. No mires su malicia, sino considera su amor y la pasión amarga de tu Hijo, que cuando sufría en la cruz te imploraba ardientemente para que todos sean una sola cosa. Y concédeles que vuelvan con unidad lo más pronto posible para que con nosotros alaben tu misericordia por toda la eternidad. Amén. Roguemos, pues, por todos los herejes de ese congreso en Boston para que encuentren la luz de Cristo, para que Dios tenga misericordia de sus almas y les haga ese llamado. En esta segunda decena pedimos por todos nosotros los devotos al Señor de la Divina Misericordia y rogamos al Señor de la Misericordia porque nuestra fe no desfallezca, más al contrario, que nuestra fe y el amor a su misericordiosísimo corazón se acrecenten más y más. Oremos. Roguemos por los devotos de la Divina Misericordia, por los que la propagan para que se hagan iguales a la imagen del misericordiosísimo corazón de Jesús.
Oh misericordiosísimo Jesús, cuyo corazón es el amor mismo, recibe en tu corazón aquellas almas que veneran y alaban especialmente la grandeza de la divina misericordia, y que atormentados por los pecados de la humanidad, tratan de repararlas y hacen todo lo posible por publicar por todo el mundo tu infinita bondad y misericordia abundante. Abrázalos con tu siempre creciente misericordia y fortalécelos siempre con tu gracia y perseverancia, paciencia y fortaleza. Oh Padre eterno, mira con ojos misericordiosos aquellas almas que tienen la devoción especial de veneración y glorificación de tu infinita misericordia, y que te glorifiquen con la palabra y obra, y que por glorificarte son misericordiosos con sus prójimos. Te suplicamos humildemente les muestres aún más tu misericordia, según la esperanza que han puesto en ti, y de acuerdo con tus promesas, protégelos siempre por todas partes como tu propia gloria, especialmente a la hora de su muerte. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanitos en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. A hoy, domingo, cuarta semana de Pascua, estamos alabando y glorificando el nombre del Señor de la Divina Misericordia. Pedimos a Dios Padre por todos los herejes y cismáticos, por los que no alaban su nombre ni veneran el nombre de su Hijo ni de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Pedimos para que el Señor se apiade de sus almas, les haga ese llamado a ellos para que ellos puedan acercarse a su divino amor. Así pues, hermanos, los invito a que le den me gusta, a que compartan esta transmisión. No tengan miedo, no tengan pena de compartir, de darle me gusta, de transmitir la misericordia de Dios. Él está dispuesto a escucharte. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu pena? ¿Cuál es tu aflicción? Pídele al Señor de la Divina Misericordia y Él escuchará tu voz, así como lo pedimos en el Salmo: Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Pídele al Señor que Él te escucha. Pasamos a meditar en la tercera decena al Señor de la Divina Misericordia. Vamos a pedir y a rogar por la conversión
y el perdón de nuestras culpas por la conversión del mundo entero y el perdón de nuestras culpas, ya que esa falta de perdón y esa falta de conversión es lo que está llevando a muchos a acercarse a la oscuridad y a las tinieblas, ya que muchos tienen sus corazones corrompidos, manchados y su alma también. En vez de acercarse al Señor de la misericordia, se acercan más a la oscuridad de las tinieblas. Y pidamos por la conversión del mundo entero. Y digamos, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ponemos las intenciones de Carlos Joga, de Marlene Cárdenas, de Marta Lorena y de todos ustedes que nos acompañan a través de todos los grupos y páginas asociadas al canal Nosotros Somos la Iglesia Católica, tanto en Facebook como en YouTube. Los invito a que se unan a sus grupos y páginas católicas y que compartan el amor de Dios. Pidamos, pues, por el perdón, la conversión del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Ponemos las intenciones de nuestros hermanos que acaban de compartir esta transmisión, de Alejandra Martínez. Ponemos todas sus intenciones de todos ellos que nos están ayudando a compartir esta transmisión a través de todos sus grupos y páginas católicas. No tengan miedo de acercarse al Señor. No tengan miedo de decirle al Señor, de rogarle por misericordia, por perdón. También ponemos las intenciones de Leonor Celedón, que acaba de compartir esta transmisión de todos ustedes. Y, por supuesto, ponemos a todos los que han puesto sus comentarios. Ponemos las intenciones de Cari Ocampo, de Angélica BG, de Francisca Cruz, de Lucía Núñez, de Marcela de Andón, de Amparo, de Astrid Pulido, de Alfredo, de Luz Cárdenas, de Marisela y otras 200 personas más. Ponemos las intenciones de los que están dándole me gusta a esta transmisión, que también ayuda mucho a que se propague esta bonita devoción al Señor de la Divina Misericordia. Ponemos las intenciones de Rosa Nieves, de Celia Frausto, de Bertita Silvia, de Teresa R. Ortega, de María Ramírez, de Plais González, de Rosa Jaramillo y de otras 90 personas más que nos están haciendo el favor de compartir esta transmisión, donde estamos rogando al Señor de la Divina Misericordia y pidiendo por la conversión del mundo entero, pidiendo reparación a su Sacratísimo Corazón, de él y de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, por todos los sacrilegios cometidos por la humanidad y especialmente reparando sus corazones por ese congreso que se ha llevado a cabo en Estados Unidos, en Boston, donde la oscuridad del mal y las tinieblas, ese congreso satánico, en vez de alabar y venerar el nombre de Dios,
alaban al ángel caído, el ángel que nuestro arcángel San Miguel Arcángel destruyó junto con la tercera parte de ángeles que se rebelaron en contra del trono de Dios. Pedimos y oramos y reparamos el corazón de Jesús y de María. Pedimos perdón también por ellos. Pedimos a Dios Padre que mande un rayo de luz a sus corazones y que los socorra a todos ellos que se encuentran perdidos en la oscuridad. Pasamos a meditar esta cuarta decena, donde pedimos por nuestros familiares difuntos, por las almas del purgatorio, por las almas en pena. Pedimos que el Señor Jesús, por medio de su sangre redentora y misericordiosa, sus almas se purifiquen, se limpien, y que por medio de la mano de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, sean llevados a la gloria de Dios. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Roguemos por las almas del purgatorio, para que el torrente de la preciosa sangre disminuya y abrevie sus sufrimientos. Oh misericordiosísimo Jesús, que has dicho: sé misericordioso como nuestro Padre celestial es misericordioso. Recibe en tu misericordiosísimo corazón a las almas que sufren en el purgatorio. En este momento te invito a que pongas el nombre de tu familiar, de tu ser querido por el que estás orando, por el que quieres pedir para que salga del purgatorio, donde descuentan sus deudas con la justicia divina, que el torrente de tu preciosa sangre y agua que brotaron de tu sagrado corazón apaguen las llamas del purgatorio, para que también allí sea glorificado el poder de gran misericordia. Padre eterno, mira con misericordia por la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo y la amargura del Santísimo Corazón. Ten compasión de esas almas que ahora pagan su deuda a tu justicia divina. Te suplicamos las mires por las santas llagas de tu queridísimo Hijo y Señor nuestro y Salvador Jesucristo, cuya misericordia iguala a tu justicia. Rogamos, Padre, por todas las almas, las más necesitadas y olvidadas. Pedimos por nuestros difuntos y pedimos también por esas almas que se encuentran en pena, que vagan por el mundo ya que no tuvieron el tiempo de presentarse ante ti, ante el juicio particular, y vagan. Que se presenten ante ti también esas almas en pena, para que puedan empezar a purificar su alma en el purgatorio, y que las protejas para que la oscuridad no las envuelva ni las usen en contra de tus hijos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh sangre y agua que brotaron de tu sagrado corazón, de Jesús. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros,
Jesús, en ti confío. El amor, la paz, la misericordia, la verdad de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, hermanos. Ponemos las intenciones de nuestros hermanos que acaban de compartir, de María del Peso Basilio, de Luis Alberto Mendoza, de Luisa López, de Guadalupe Areola, de Alicia Ledesma y de Angélica BG y de más de 170 personas que acaban de compartir. Estamos ofreciendo la coronilla al Señor de la Divina Misericordia, pidiendo también por la conversión y el perdón del mundo entero, rogando a Dios que tenga misericordia de todas esas almas que se encuentran perdidas en ese congreso en Boston, que ha llevado a cabo la oscuridad. Pedimos por tus necesidades, rogamos al Señor por todas tus intenciones. Ponemos las intenciones de Daisy Coro, de Martín Leocaidio, de Gladys Patricia, de Esther, de María, de Tere Ortega, de Esperanza Segura. Ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos acompañan a través de todos los grupos y páginas unidas al canal Nosotros Somos la Iglesia Católica y de Capilla Digital. También ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos escuchan en YouTube por medio del canal Nosotros Somos la Iglesia Católica. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta. El favor lo hacen a Dios, no a mí. En este momento, hermano, hermana, si estás sufriendo una pena, tienes una angustia, una necesidad, una tristeza, y crees realmente en nuestro Señor Jesús, que Él es el que nos da la paz, la tranquilidad, que Él es el que nos va a dar la vida eterna, que Él es el que nos va a dar la verdadera felicidad. Pon en las manos del Señor de la Divina Misericordia tu enfermedad, tu dolor, tu tristeza, tu angustia. Pon a tus hijos, pon a tu esposo o a tu esposa, pon la necesidad que tienes de tu trabajo, pon la necesidad que tienes de encontrar un mejor porvenir, pon la necesidad que tienes de liberación por tu vicio, pon la necesidad que tienes por tus hijos, quizás que se encuentran en vicios, en drogas, perdidos, en pandillas. Pídele al Señor de la Divina Misericordia que los libere, que los sane. Ponle a tu ser querido que acabas de perder, o al agonizante que se encuentra en este momento, ponlo ante las manos del Señor de la Divina Misericordia para que Él lo socorra en sus últimos momentos y que la oscuridad de las tinieblas no se apodere de su alma, sino que sea el mismísimo corazón de nuestro Señor Jesucristo quien lo llame y que se acerque a Él y pueda partir en paz, para que pueda presentarse ante su juicio particular, sin miedo, sin temor, porque el Señor Jesús estará con él. Ponle al Señor de la Divina Misericordia las enfermedades que tienes, o que tienen tus hijos, tus nietos. Pídele al Señor de la Misericordia, si te sientes solo, triste o abandonado, Él te reconfortará en esta quinta decena. Ponle todas tus necesidades, todas tus tristezas, todas tus intenciones. Pídele por tus hijos, por tus nietos, por tus hermanos, por tus tíos, por tus padres, por tus abuelos, por tus sobrinos, por tus ahijados, por tus compañeros de trabajo, por tus vecinos, inquilinos, por los que sufren persecución, por los que sufren angustia, hambre. Ponemos en las manos del Señor de la Divina Misericordia a todos los niños pobres del mundo. Pedimos por los ancianos que se encuentran aislados, donde los han abandonado sus hijos, quizás. Pedimos por la paz del mundo. Pedimos que reine el amor y la armonía en nuestros hogares. Y oremos diciendo: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero.
Escucha, oh Padre de misericordia, el clamor de tu pueblo que está presente en este momento y que dobla rodilla ante ti y aclama. Que los ayudes a cargar con su cruz y ofrecen su conversión y su perdón. Y están dispuestos también a perdonar. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Ponemos las intenciones de nuestros hermanos que acaban de compartir esta transmisión de José Sa de India Rod, de Felipe Panales Rincón, de Eliaser Pinzón, de Andreina Pierri y de más de 195 personas que nos acaban de ayudar a compartir esta transmisión para la gloria y honra de Dios. Muchas gracias a todos ustedes por hacer esta obra de amor, de piedad y de misericordia, que son las que realmente inclinarán la balanza cuando nos presentemos todos nosotros algún día ante la presencia de nuestro Señor en nuestro juicio particular. Son realmente estas obras que inclinarán esa balanza a nuestro favor para poder recibir nuestro juicio particular en gloria y en santidad de Dios. Vamos a ofrecer las alabanzas de la Santa Sor Faustina a la Divina Misericordia. Son las mismas alabanzas que nuestro Señor Jesús le enseñó a ella para que nosotros las hagamos y pidiendo a Él por misericordia. Al Señor Jesús nada más, no le complace nada más que nuestro corazón, nuestra entrega, nuestra confianza en Él. Y Él dice que toda alma que crea en su infinita misericordia, que tenga la plena confianza que Él responderá a cada una de sus súplicas. Y en estas alabanzas que le hagamos al Señor de la Divina Misericordia, contestémosle, hermanos, en ti confío, vamos a contestar, donde pedimos reparación a los corazones de el Señor Jesús y de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, por todos los sacrilegios cometidos por la humanidad y especialmente por ese congreso satánico que se está llevando en Boston. Pedimos reparación y, por supuesto, pedimos por la conversión y el perdón de todas nuestras culpas y pedimos al Señor de la Divina Misericordia que nos dé la fuerza para poder cargar con nuestra cruz, porque sabiendo que Él a nuestro lado será mucho más fácil nuestra vida, llena de felicidad a su lado. Oremos. Misericordia divina que brota del seno del Padre, en ti confío. Misericordia divina, supremo atributo de Dios, en ti confío. Misericordia divina, misterio incomprensible, en ti confío. Misericordia divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío.
Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico, en ti confío. Misericordia divina, de donde brotan toda la vida y la felicidad, en ti confío. Misericordia divina, más sublime que los cielos, en ti confío. Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todo el universo, en ti confío. Misericordia divina, que baja al mundo en la personalidad del Verbo encarnado, en ti confío. Misericordia divina, que manó de la herida abierta del corazón de Jesús, en ti confío. Misericordia divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores, en ti confío. Misericordia divina, impenetrable en la institución de la Santa Hostia, en ti confío. Misericordia divina, en la institución de la Santa Iglesia, en ti confío. Misericordia divina, en el sacramento del Santo Bautismo, en ti confío. Misericordia divina, en nuestra justificación por Jesucristo, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña durante toda la vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte, en ti confío. Misericordia divina, que nos otorga la vida inmortal, en ti confío. Misericordia divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, en ti confío. Misericordia divina, que nos protege del fuego infernal, en ti confío. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, en ti confío. Misericordia divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos, en ti confío. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, en ti confío. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, en ti confío. Misericordia de Dios, fuente de nuestra felicidad y deleite, en ti confío. Misericordia divina, que de la nada nos llamó a la existencia, en ti confío. Misericordia divina, que abarca todas las obras de sus manos, en ti confío. Misericordia divina, corona de todas las obras de Dios, en ti confío. Misericordia divina, en la que estamos todos sumergidos, en ti confío. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío. Misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, en ti confío. Misericordia divina, que infunde esperanza perdida, ya toda esperanza, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros esa tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos y nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismas. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Muchas gracias, hermanos, que nos están acompañando en esta hora de misericordia que estamos ofreciendo al Señor de la Divina Misericordia, pidiendo reparación a su Sacratísimo Corazón y al de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, por todos esos actos sacrílicos en ese congreso que se está llevando allá en Boston, Estados Unidos, donde los satánicos, en vez de alabar y venerar el nombre de Dios, veneran a la oscuridad y a las tinieblas de este mundo. Roguemos a Dios y a San Miguel Arcángel que por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que pedimos a San Miguel Arcángel que su espada penetre nuestros corazones, nuestras conciencias, y el de todos esos que se encuentran en ese congreso, para que ilumine sus corazones el amor de Dios y reconozcan que hay un solo Creador, un solo Santificador y un solo Redentor, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que ellos representan la Divina Trinidad y que son los que nos llevarán a la vida eterna y los que nos dan realmente la verdadera paz y la felicidad. La paz que da este mundo es una paz transitoria, pero la paz y la felicidad que dan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es la paz y la felicidad eterna. Ofrecemos este Santo Evangelio del día domingo según San Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 10, en reparación a los corazones de Jesús y de María, y también por la conversión del mundo entero pedimos y el perdón de nuestros pecados. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas le siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no le seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es, pues, hermanos, que con esa confianza vayámonos a despedir. Demos gracias a Dios por este día que nos ha regalado. Demos gracias al Señor de la Divina Misericordia. Hay un solo pastor, hay un solo redil, hay un solo Salvador. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Que la oscuridad de las tinieblas, que los cismáticos y herejes satánicos se den cuenta y reconozcan que el único Salvador y el único pastor de este mundo es Dios, es nuestro Señor Jesús. Rogamos, pues, que esa sangre redentora de nuestro Salvador Jesucristo llegue a esos corazones empedernidos, a esos corazones egoístas, a esos corazones que no quieren ni aman a Dios ni a nuestra Madre. Que la espada de San Miguel Arcángel, por medio de nuestro Señor Jesús,
atraviese sus corazones y sus conciencias para que puedan un día rendir y doblar rodilla ante el único Creador y Salvador y Santificador, ante el único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta hora de la misericordia al Señor. Ponemos todas sus intenciones de todos ustedes, hermanitos, que nos han acompañado, que le han dado me gusta a la transmisión y que ponen todas sus necesidades, que confían en el Señor Jesús, que confían en su palabra, que confían en su salvación, porque Él es el único que puede darnos la verdadera felicidad. Pongámonos, pues, nuestros corazones, nuestras mentes, conciencias y alma ante el Señor Jesús. Y vamos a despedirnos también alabando y venerando el santo nombre, venerando el santo nombre de nuestra Santísima Madre, la Virgen María con el Magnífica, para que la oscuridad de las tinieblas no se acerque a nuestras casas, a nuestros hogares, ni a nuestras familias. Vamos a ofrecer el Magnificat o la Magnificat a nuestra Reina y Madre de Misericordia, a la Madre de todos los pueblos, a la Bienaventurada, a la Siempre Virgen María. Y a ti, Madre Santísima, te ofrecemos y escucha el clamor de tus hijos para que presentes todas las súplicas y necesidades ante la Divina Majestad y decimos: glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya y ved aquí el motivo por el que me tendrán por dichosa todas las generaciones, pues hizo en mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre es infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder, disipó el orgullo de los soberbios, trastornando sus designios, desposeyó a los poderosos y elevó a los humildes, a los necesitados llenó de bienes y a los ricos dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel, su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a toda su descendencia, por los siglos de los siglos. Amén. El amor, la paz, la misericordia esté con cada uno de ustedes, que el amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda en sus corazones y nos dé esa iluminación de conciencias para permanecer en los caminos del Señor. Ofrecemos la oración que nuestra Santísima Madre, la Virgen de Fátima, la Virgen María le enseñó a los pastorcitos, y si puedes, en reparación por los corazones de Jesús y de María, si puedes doblar rodilla, y digamos todos juntos: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Oración a San Miguel Arcángel para pedir la protección. Y la protección de San Miguel Arcángel en nuestras iglesias, en nuestros centros de trabajo, en nuestras comunidades, en donde quiera que andemos o anden nuestros familiares y seres queridos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh María Inmaculada, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos a vos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, la gloria sea a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos despedimos. Su hermano en Cristo Jesús Mario se despide de ustedes. Sellamos esta transmisión con la sangre preciosa de nuestro Salvador y Redentor nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Nos sellamos nosotros con la sangre redentora, sellamos a nuestros hijos, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, vecinos, inquilinos y, ¿por qué no?, hasta nuestros propios enemigos. Besando la cruz de Cristo, decimos todos juntos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Hermano Mario se despide de ustedes. Les hace la más cordial invitación que nos acompañen al rato por la noche, a las 9 de la noche, hora de California, con la oración que les vamos a traer por las almas del purgatorio. Pero antes nuestros hermanos les estarán trayendo el Santo Rosario. Nos despedimos. Sigan compartiendo, síganle dando me gusta a esta transmisión. Sigan poniendo sus necesidades y sus intenciones. Sigan confiando en nuestro único pastor, en nuestro único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Nos despedimos. Paz y bien. Salve María. Bendiciones, hermanitos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, a hoy, mañana y siempre. Únanse a sus grupos y páginas católicas y compartan, compartan, compartan. Bendiciones. Thank you.